Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Radio Vaticana, Vatican News transmite el encuentro del Papa Francisco con los jóvenes en su 34º viaje apostólico internacional, esta vez a Eslovaquia, en donde se encuentra esta mañana 15 de septiembre. No queremos interrumpir verdaderamente este bellísimo canto, pero debemos saludar nuevamente a todos ustedes, estimados oyentes y telespectadores que se están apenas conectando con nosotros. El saludo es de Griselda Mutual, quien les habla en nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. Agradecemos la asistencia técnica también en esta ocasión de Adriano Vital, y la dirección es de la hermana Bernadette Riz. Les damos la bienvenida a esta transmisión radiotelevisiva extraordinaria del 34º viaje apostólico del Papa Francisco, nuestra gratitud y nuestro saludo cordial a las emisoras que hacen posible que esta transmisión llegue a sus hogares. Y son las 17:02 de la tarde. Hemos apenas visto la llegada del Santo Padre Francisco al estadio Locomotiva de Košice. Mientras están preparando los jóvenes, nuestros enviados nos han enviado videos. Lo esperaban con batucadas, con cantos. Se vive un clima de particular alegría en este estadio, que fue construido en el año 1959. Tiene una capacidad para cerca de 10.000 espectadores. Es un estadio deportivo polivalente, utilizado principalmente para los partidos de fútbol, pero solo a nivel local, porque no responde a los criterios de la UEFA para los partidos internacionales. Escuchamos el canto. Niesť tých, čo stratia dych, prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Vysúka rukávy, zmije nám špinu z dôr. S úsmevom uľaví, keď v každom z nás býva Boh. Byť ako Samaritán, vidieť tvár uprostred nás. Mať pre ňu nežnú dlan, prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky, spletme z nich svet a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich svet a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich svet a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť. Con esta bellísima canción, los jóvenes reciben al Papa Francisco aquí en el Estadio Locomotiva de Košice. En este encuentro con los jóvenes será recordada la beata Ana Kolesarova, una joven eslovaca asesinada durante la Segunda Guerra Mundial por un soldado soviético por haber defendido su castidad.
Ana Kolesárova fue beatificada en este estadio Locomotiva el 1 de septiembre de 2018. Hacemos presente para las personas que se están apenas conectando con nuestras transmisiones que el Papa viene del encuentro con la comunidad de Roma. Un encuentro en el que fueron presentados algunos testimonios de personas que han crecido en este barrio gitano, Lunique el Noveno. El Papa ha hecho ofreció un discurso realmente que los invitamos a que vuelvan a leerlo, a estas personas que viven en una situación de marginación, personas que viven sin agua, sin luz, en un barrio donde inclusive los mismos maestros han querido irse por la indisciplina de los niños, por la inseguridad, pero donde sin embargo los salesianos desde el año 2008 están realizando una importantísima labor pastoral de educación, de formación y también de asistencia, procurando darles una luz de esperanza a estas personas que viven en esta situación de marginación. Y vale la pena recordar algunas de las palabras que el Papa pronunció para ellos. Ustedes están en el corazón de la Iglesia, les dijo. Dios nos ve juntos, el Señor nos ve hijos a todos. La Iglesia es una familia de hermanos y hermanas con el mismo Padre que nos ha dado a Jesús como hermano para que comprendamos cuánto ama la fraternidad. El Papa ha reconocido muchas veces cuánto se han sentido estas personas despreciadas, dejadas de lado, marginadas, por supuesto. Y ha dicho, no es fácil ir más allá de los prejuicios, incluso entre los cristianos. No es sencillo valorar a los otros. A menudo se los ve como obstáculos o adversarios y se expresan juicios sin conocer sus rostros y sus historias, les ha dicho. Pero es importante escuchar lo que nos dice Jesús, no juzguen. El Evangelio, dijo el Papa, no debe ser endulzado, no debe ser diluido. Para conocer a las personas verdaderamente es necesario, ante todo, reconocerlas, reconocer que cada persona lleva en sí misma la belleza imborrable de Hijo de Dios en la que se refleja el Creador. Es necesario, ha dicho el Papa, recuperar el diálogo, recuperar la dignidad, pasar de los prejuicios al diálogo, de las cerrazones a la integración. Porque marginar a las personas no resuelve nada. Cuando se alimenta la cerrazón, ha advertido el sumo pontífice, antes o después estalla la rabia. Por eso el camino para una convivencia pacífica es la integración. Es un proceso lento, ha dicho el Papa, es algo que se refleja en muchísimas comunidades del mundo entero. Es un proceso lento, orgánico y vital que se inicia con un conocimiento recíproco que va adelante con paciencia y mira al futuro que pertenece a los niños, ha dicho el Papa. Porque ellos son los que nos orientan, y porque sus sueños no pueden hacerse añicos contra nuestras barreras. Es algo que reportamos también, que podemos ver reflejado aquí en el encuentro del Santo Padre con los jóvenes. Los sueños de los jóvenes tampoco pueden hacerse añicos contra nuestras barreras. Los niños, los jóvenes, también quieren crecer junto con los demás, sin obstáculos, sin exclusiones, y todos merecemos una vida integrada y libre. Por eso es importante, dijo el Papa, a la comunidad Rom, que por los hijos sean tomadas decisiones valientes, por la dignidad de los hijos, por su educación, para que crezcan bien arraigados en sus orígenes y al mismo tiempo para que no vean coartada cualquier otra posibilidad. No hay que tener miedo, ha subrayado el Papa, de salir al encuentro
de quien está marginados. Así se darán cuenta de que salen al encuentro de Jesús, porque Jesús nos espera allí donde hay fragilidad, no comodidad, donde hay servicio, no poder, donde es posible encarnarse, no buscar sentirse satisfechos. Allí es donde está Jesús. Para quienes nos siguen a través de las ondas de radio, el Santo Padre se ha detenido en medio de los presentes aquí en el campo. Está recorriendo este estadio en el Papamóvil, saludando a las personas que él quiere encontrar, que él, como bien ha dicho, ha querido personalmente encontrar. Se detuvo a saludar un bebé. Es grande la alegría, pero también impresiona el orden que mantienen los jóvenes. Recordamos que estamos, no es necesario recordar que estamos en una pandemia, están todos siguiendo las normas de contención de contagio con las mascarillas puestas, y además del clima de alegría, también hay un clima de orden, de expectativa también por lo que el Papa tiene para decir a los jóvenes, que son el presente de este país y el futuro de este país.
un encuentro que se llama, vemos estas imágenes bellísimas del estadio, que como les dijimos antes, fue construido en el año 1959. Habíamos dicho que este estadio no responde a los criterios de la UEFA para los partidos internacionales, pero su historia está estrechamente ligada al Lokomotiva Košice Club del 1946, el segundo equipo de fútbol más importante del país, del cual ha sido sede hasta el año 1997. Hoy es sede del equipo MFS Košice, ex FS Košice. El Papa se ha detenido ante la estatua de José y de la Virgen María embarazada. Que decía realmente de los campos, disculpen, del coro, de la orquesta que suena en este maravilloso encuentro con los jóvenes. Vemos al Santo Padre, lo acompañan el eparca de Košice, Monseñor Ciril Basil, y también Monseñor Bernard Bober. Ha llegado a la sede ante una cruz realizada en ramas. Y escucharemos a continuación el saludo del arzobispo de Košice de los Latinos, Monseñor Bernard Bober, al Santo Padre. Santo Padre, Sveti Otec, celé Slovensko cti vašu prítomnosť tu v Košiciach. Querido Santo Padre Francisco, toda Eslovaquia siente una gran alegría por su presencia aquí entre nosotros. En nuestra arquidiócesis sentimos este día como un momento de fortalecimiento y estímulo para nuestras vidas. Todos nosotros, y especialmente los jóvenes, vivimos en una extraña confusión propia de esta época y no es fácil superarla. Veľkým vzorom je nám podľa hesla tejto vašej cesty Panna Mária, ktorá je aj patronkou Slovenska. La Santísima Virgen María, que es también la patrona de Eslovaquia, es, según el lema de este viaje suyo, un gran ejemplo para nosotros. Queremos ser como ella, sobre todo en nuestra voluntad de estar atentos y ayudar a las necesidades de los demás. Como ella, San José aceptó la voluntad de Dios con el corazón abierto y actuó de acuerdo con ella. Por eso nos llama a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Mediante pequeñas acciones buenas y ayuda concreta a los demás. Ona je svojimi činnosťami pre mnohých mladých spoločníčkov na ceste života a na ceste v ústretí Kristovi. Estos ejemplos están acompañados por nuestra beata Anna Kolesarová, que fue beatificada aquí en 2018. Ella, con sus virtudes, es para muchos jóvenes una compañera en el camino de la vida y en el camino hacia Cristo.
Siguiendo estos ejemplos con amor filial, queremos darle la bienvenida, Santo Padre. Vemos en usted al guía y pastor que nos muestra en nombre de Cristo los valores verdaderos y eternos y nos acerca a la experiencia de la misericordia de Dios. Tenemos una gran necesidad de experimentar precisamente eso. Opakovaným pádom a slabostiam, dúfajúc Krista a jeho nekonečnú lásku. Deseamos escuchar sus palabras para progresar en nuestras vidas. Queremos vivir más profundamente nuestra vida cristiana y humana a pesar de los repetidos fracasos y de nuestra debilidad, esperando en Cristo y en su amor infinito. Le agradezco en nombre de todos nosotros su visita, Santidad. Y le pido que nos aliente y nos muestre el camino en este tiempo de confusión y tensiones, para que no nos desorientemos, sino que sepamos encontrar ese punto seguro que solo Jesús puede darnos. Bienvenido, Santo Padre, y siéntase en casa. Entre nosotros, toda Eslovaquia la saluda. Ha sido el saludo de bienvenida de Monseñor Bernard Bover al Santo Padre. En nombre de los jóvenes allí presentes, inmediatamente el apretón de manos con el Papa Francisco, que agradece las palabras del arzobispo y la efusividad de los jóvenes que ustedes, estimados oyentes, pueden apreciar a través de las señales que llegan de esta transmisión. Escucharemos ahora los testimonios de tres jóvenes. El primer testimonio es de Petra Filová. Ella es de Košice, tiene 29 años, es estudiante de educación religiosa en la Facultad de Teología de Košice, Universidad Católica de Ružomberok. Participa activamente en las actividades del Centro de Pastoral Universitaria del lugar. El testimonio es sobre la misericordia de Dios. Mi nombre es Petra y me gustaría ofrecer mi testimonio de cómo el sacramento de la reconciliación cambió mi vida. Se trata del momento en que reconocí la razón de la pasión de Jesús en la cruz por mí. Se trata desde pequeña había visto a Jesús en la cruz, en casa, en la escuela, en la iglesia, pero no me daba cuenta del significado de su sacrificio. Hubo un largo periodo de mi vida en el que viví sin el sacramento de la confesión, precisamente durante mi preparación para la confirmación. Exteriormente era la candidata ideal para la confirmación. No tenía problemas con mis conocimientos de catecismo, participaba activamente en las celebraciones litúrgicas. A primera vista todo era perfecto. Pero todo ese tiempo fui, como dijo Jesús, un sepulcro blanqueado. Éxito y perfección por fuera, pero un vacío mortal por dentro. Luego llegó el momento de la confesión antes de la confirmación. Elegí la catedral de Košice para confesarme, para conseguir el máximo anonimato. Quería confesarme con el sacerdote que nunca me había visto y que tal vez nunca me volvería a ver. Cuando confesaba mis pecados, esperaba grandes reproches e indignación, pero nada de eso ocurrió. El cura se alegró de que hubiera llegado y como penitencia me hizo rezar un Padre Nuestro. Cuando terminé la confesión, me senté en la catedral y empecé a rezar el Padre Nuestro una, dos, tres veces y recé el Padre Nuestro unas 30 veces. Para mí esta confesión y la amabilidad del sacerdote y esa invocación a Dios como Padre hicieron resucitar mi corazón. Na druhý deň som prijala sviatosť birmovania
Al día siguiente recibí mi confirmación y me sentí muy feliz. La alegría y el fuego del Espíritu Santo viven en mi corazón hasta el día de hoy. Precisamente por eso sigo necesitando recibir el sacramento de la confesión, para limpiar mi corazón de pecado y llenarlo del Espíritu Santo. Además, estoy llena de un gran deseo de servir y hablar de Jesús. Todo en mi vida ha cambiado porque yo he cambiado. Lo principal es el cambio en mi actitud hacia el pecado. Sé que no quiero vivir en el pecado. No quiero ser un sepulcro blanqueado. Comprendo por qué Jesús sufrió en la cruz. Santo Padre, sé que la confesión le ayudó mucho en su juventud. ¿Cómo debería un joven superar los obstáculos en el camino hacia la misericordia de Dios? Es la pregunta que dirige la joven Petra al Papa Francisco, que se acerca a saludarle. El Papa le hace entrega de un rosario bendecido por él. El aplauso de los jóvenes por el testimonio de Petra sobre la misericordia de Dios. Ahora escucharemos un testimonio sobre el valor del amor casto por Peter Lesak, de 37 años, proveniente de Brezno. El joven ha estudiado en la Universidad Matejevel de Banská Bystrica. Su esposa Susana tiene 36 años y es de Zvolen. También estudió en Banská Bystrica, tienen 3 hijas, Sofía de 9 años, Lucia de 7, Mariana de 4. Están esperando un niño para septiembre. Me llamo Peter, ha dicho el joven, y mi mujer Suska y yo nos conocimos hace 3 años. Después de mis estudios universitarios comenzamos nuestra relación y por primera vez fuimos en peregrinación a Vysoká nad Uhlí para rezar a la Beata Ana Kolesárová. Suska era un fiel asistente a la iglesia, pero yo era un muchacho mundano. La historia de la Beata Ana y su defensa de la castidad nos tocó fuertemente el corazón. Para mí entonces era impensable preferir perder la vida para no perder la inocencia. Comenzamos a percibir este don de Dios con ojos totalmente nuevos. Ambos estábamos heridos por nuestras relaciones anteriores y no queríamos repetir los mismos errores. Tuve mi experiencia de contacto con Dios en compañía de jóvenes creyentes y comprendí el verdadero sentido de la vida que había buscado durante tanto tiempo. Mi esposa Suska entregó todas sus relaciones pasadas y superficiales en la confesión sacramental, recibió la curación del perdón y la voluntad de empezar de nuevo. Durante toda la peregrinación rezó a la Beata Ana delante de su tumba y también reflexionó sobre cómo contarme su necesidad de tener una relación casta conmigo. Fue un milagro para ella que yo lo propusiera primero. Gracias a la Beata Ana, redescubrimos y comprendimos el valor de la castidad en nuestra relación y lo mantuvimos hasta nuestro matrimonio. Sin la bienaventurada Beata Ana, nuestra relación podría haber tomado una dirección diferente y no habríamos permanecido juntos durante mucho tiempo. Reconocemos y agradecemos la gracia de la intercesión de Ana por nuestro amor. Después cambié totalmente mi vida. Mis amigos y mis padres ya no me reconocían. Después de un año de preparación recibí mi primera santa confesión y recibí a Jesús en la Eucaristía. Luego nos casamos. Hoy llevamos 11 años juntos. En casa tenemos una foto y una reliquia de la Beata Ana como recuerdo de su beatificación, pero sobre todo la llevamos en el corazón. Le rezamos y creemos que intercede por nosotros y por los demás ante nuestro Padre Celestial.
Damos gracias a Dios y a Ana por nuestro amor, por nuestras hijas, por el cuarto hijo que está a punto de nacer. Gracias a Ana sabemos cómo explicar el don de la castidad a nuestras hijas que ya conocen su historia y si Dios quiere también la visitarán en Visoka Natwon. Santo Padre ha preguntado el joven Peter, ¿cómo debemos animar a los jóvenes a creer en el valor del amor casto? El joven, con el aplauso de los presentes por su testimonio, se ha acercado al Papa Francisco a saludarle y el Papa también a él le ha hecho entrega de un rosario bendecido por él. Ha intercambiado también unas palabras. El tercer testimonio. Se trata del abrazo de la cruz, es una familia. También este joven se llama Peter, tiene 36 años, su esposa 35 y tienen tres hijos de 7, 5 y 2. Peter es dentista, Lenka es profesora, viven en Banská Bystrica, donde se han trasladado por motivos de trabajo. El joven ha presentado a la esposa, a sus hijos, Eliska, Emanuel y Lenka. Apenas dicho que ha tenido una infancia dura de niño. Cuando tenía 12 años, perdí a mi madre. Dijo, la vida en la familia era a menudo como una pesada cruz. De joven viví una vida llena de pecados hasta que vine a Košice a estudiar. Aquí conocí una comunidad de jóvenes creyentes y sacerdotes celosos y mi vida empezó a cambiar. Lenka cuenta en este momento que conoció a Peter en el grupo de jóvenes creyentes y empezaron a salir juntos, pero que la relación en los inicios no fue fácil. Las heridas del pasado, dice, trajeron muchas dudas y dificultades hasta el punto que los jóvenes rompieron. Su relación no ha sido siempre romántica, sino que a menudo fue dolorosa. Pero en el centro de pastoral juvenil de la universidad siempre encontramos aceptación, dice Lenka. Luego, en Visoká Natwon, con Ana Kolesarova, aprendimos lo que significa el servicio desinteresado, la fe viva, el corazón alegre y el tesoro de la castidad. A pesar de las muchas dificultades, sentimos un amor sincero el uno por el otro y por eso hace 9 años nos prometimos fidelidad para siempre en el sacramento del matrimonio. Continúa Peter, nuestra vida no fue fácil. Al principio buscábamos un buen trabajo y me enfermé gravemente. Mi vida estaba en peligro y a menudo estábamos al límite de nuestras fuerzas. Sin embargo, Jesús nos mostró en nuestro momento más difícil cuánto nos ama y que murió en la cruz por nosotros. En ese momento recibimos también la reliquia de la Beata Ana Kolesarova, de la que siempre hemos sido devotos. Tras 5 años de tribulaciones, nos liberamos de esa enfermedad. Ahora vuelvo a tener buena salud y a vivir con alegría con toda mi familia. Trabajo como médico, mi mujer Lenka es profesora y tenemos 3 hijos maravillosos. Y concluye Lenka, agradecemos la benevolencia de Dios. La benevolencia de Dios por su cuidado providencial con el que nos guía en el camino de la vida. También le agradecemos la cruz. Agradecemos a la Beata Ana su intercesión. Agradecemos a la comunidad de jóvenes creyentes y a los atentos sacerdotes por guiar nuestro camino. Santo Padre, ¿cómo se debe animar a los jóvenes a no tener miedo de abrazar la cruz en sus vidas? La pregunta de Lenka y de Peter o Peter en eslovaco, puesta al Santo Padre que se han acercado. Al Santo Padre, la familia completa, los dos niños lo están abrazando, un momento de una ternura indescriptible realmente para quienes nos están siguiendo
a través de las ondas de radio. Los dos pequeñitos se han abrazado a la falda del pontífice, quien recibe con gran ternura esta muestra de afecto sincero e inocente de estos pequeños. Les da también a ellos, les entrega los rosarios y un gesto cariñoso en la cabeza de los niños. Curso preparado para los jóvenes. El Santo Padre responderá a las preguntas que le han presentado los dos Peter y Petra. Peter y su esposa Lenka también. Cari giovani, cari fratelli e sorelle, dovrì vercer. Queridos jóvenes, queridos hermanos y hermanas, buenas tardes. Mi ha dato gioia ascoltare le parole di Monsignor Bernard. Me ha dado alegría escuchar las palabras de Monseñor Bernard. Los testimonios y las preguntas de ustedes. Me han hecho tres. Y yo quisiera intentar buscar respuestas junto con ustedes.
Comienzo por Peter Suska y Suska, por su pregunta acerca del amor en la pareja. El amor es el sueño más grande de la vida, pero no es un sueño de bajo costo. Es hermoso, pero no es fácil. Como todas las grandes cosas de la vida, es el sueño. Pero no es un sueño fácil de interpretar. Le robo una frase. Hemos comenzado a percibir este don con ojos totalmente nuevos. Hemos comenzado a percibir este don con ojos totalmente nuevos. Lo dijo ella. De verdad. Como han dicho, se necesitan ojos nuevos. Ojos que no se dejan engañar por las apariencias. Amigos, no banalicemos el amor. No es solo emoción, es sentimiento. Esto semai el inicio. Porque el amor no es solo emoción y sentimiento. Esto en todo caso es al inicio. El amor no es tenerlo todo y rápido. No responde a la lógica del usar y tirar. El amor es fidelidad, don, responsabilidad. La vera originalità oggi, la vera rivoluzione, è rivelarsi alla cultura del provvisorio. La verdadera originalidad hoy, la verdadera revolución es rebelarse contra la cultura de lo provisorio, es ir más allá del instinto y del instante. Es amar para toda la vida y con todo nuestro ser. No estamos aquí para ir tirando, para hacer de la vida una acción heroica. Estamos. Todos ustedes tendrán en mente grandes historias que leyeron en novelas, vieron en alguna película inolvidable, escucharon en relatos emocionantes. Pero si lo piensan, en las grandes historias siempre hay dos ingredientes. Uno es el amor. El otro es la aventura, el heroísmo. Siempre van juntos. Para hacer grande la vida se necesitan ambos, amor y heroísmo. Guardiamo al crocifisso. Ci sono tre ambi. Miremos a Jesús, miremos al crucificado, están los dos, un amor sin límites y la valentía de dar la vida hasta el extremo sin medias tintas. Aquí delante de nosotros está la Beata Ana, una heroína del amor. Nos dice que apuntemos a metas altas, por favor. No facciamo passare i giorni della vita. Como le puntate de una telenovela. No dejemos pasar los días de la vida como los episodios de una telenovela. Cuando soñate el amor. Por eso, cuando sueñan con el amor, no crean en los efectos especiales. Sino en que cada uno de ustedes es especial, cada uno de ustedes. Cada uno es un don y puede hacer de la vida, de la propia vida, un don. Los otros, la sociedad, los pobres los esperan. Sueñen con una belleza que vaya más allá de la apariencia, más allá del maquillaje, más allá de las tendencias de la moda. Sueñen sin miedo de formar una familia, de procrear y educar unos hijos, de pasar una vida compartiendo todo con otra persona, sin avergonzarse de las propias fragilidades, porque está él o ella que los acoge y los ama, que te ama así como eres. Y eso es amor, amor al otro, como es, y esto es bello. Los sueños. Los sueños que tenemos
la vita che desideriamo. Nos hablan de la vida que anhelamos. I sogni non sono l'aiuto potente. Los grandes sueños no son el coche potente, la ropa de moda o el viaje transgresor. No escuchen a quien les habla de sueños y en cambio les vende ilusiones. Una cosa es soñar el sueño y otra cosa es tener ilusiones. Estos que venden ilusiones hablando de sueños son manipuladores de felicidad. Hemos sido creados para una alegría más grande. Cada uno de nosotros es único y está en el mundo para sentirse amado en su singularidad y para amar a los demás como ninguna otra persona podría hacer en su lugar. No se trata de vivir sentados en el banquillo para reemplazar a otro de reserva. No, cada uno es único a los ojos de Dios. No se dejen homologar. No fuimos hechos en serie. Somos únicos, somos libres y estamos en el mundo para vivir una historia de amor con Dios, para abrazar la audacia de decisiones fuertes, para aventurarnos en el maravilloso riesgo de amar. Les pregunto, ¿ustedes creen en esto? Les pregunto, ¿ustedes sueñan esto, seguros? Muy bien. Quisiera darvi un altro consiglio. Quisiera darles otro consejo. Para que el amor dé frutos, no se olviden las raíces. ¿Y cuáles son sus raíces? Los padres y sobre todo los abuelos. Estén atentos, los abuelos. Ellos les han preparado el terreno. Rieguen las raíces. Vayan a ver a sus abuelos. Les hará bien. Háganles preguntas. Dediquen tiempo a escuchar sus historias. Hoy se corre el peligro de crecer desarraigados porque tendemos a correr, a hacerlo todo deprisa. Lo que vemos en internet nos puede llegar rápidamente a casa. Basta un clic y personas y cosas aparecen en la pantalla. Y luego resulta que se vuelven más familiares que los rostros de quienes nos han engendrado. Llenos de mensajes virtuales, corremos el riesgo de perder las raíces reales. Desconectarnos de la vida, fantasear en el vacío, no hace bien. Es una tentación del maligno. Dios nos quiere bien plantados en la tierra, conectados a la vida, nunca cerrados, sino siempre abiertos a todos. Plantados en la tierra y abiertos a todos. ¿Entendieron? Enraizados y abiertos. Sí, es vero. Sí, es cierto, me dirán ustedes. El mundo la piensa diversamente. El mundo piensa de otro modo. Ma in realtà vige un altro principio. Se habla mucho de amor, pero en realidad rige otro principio, que cada uno se ocupe de lo suyo. Queridos jóvenes, no se dejen condicionar por esto, por lo que no funciona, por el mal que hace estragos. No se dejen aprisionar por la tristeza o el desánimo resignado de quien dice que nunca cambiará nada. Si se cree en esto, uno se enferma de pesimismo. Y ustedes han visto la cara de un joven, de una joven pesimista. ¿Han visto qué cara tienen? Una facha
amareggiata, una cara amargada, una cara de amargura. El pesimismo nos enferma de amargura, se envejece por dentro y se envejece siendo jóvenes. Hoy existen muchas fuerzas disgregadoras, muchos que culpan a todos y todo, amplificadores de negatividad, profesionales de las quejas, no los escuchen, porque la queja y el pesimismo no son cristianos. El Señor detesta la tristeza y el victimismo. No estamos hechos para ir mirando el piso, sino para elevar los ojos al cielo, a los otros, a la sociedad. Y cuando estamos decaídos, porque todos en la vida tenemos algunos momentos de bajón, todos tenemos esta experiencia. Y cuando estamos decaídos, ¿qué podemos hacer? Hay un remedio infalible para volver a levantarse. Es lo que nos has contado tú, Petra, tú. La confesión. ¿Escucharon a Petra ustedes? La medicina de la confesión. Me preguntaste, ¿cómo puede un joven superar los obstáculos del camino hacia la misericordia de Dios? ¿Cómo un joven puede superar los obstáculos del camino hacia la misericordia de Dios? También aquí es cuestión de mirada, de mirar lo que importa, lo que cuenta. Si yo les pregunto, ¿a qué cosa pensaste cuando andate a confesarvi? ¿En qué piensan cuando van a confesarse? No lo digan en voz alta. ¿A qué cosa pensaste cuando andate a confesarvi? ¿En qué piensan cuando van a confesarse? Estoy casi seguro de la respuesta. En los pecados. Pero les pregunto. Les pregunto, ¿eh? Y respondan. Los pecados. ¿Son verdaderamente el centro de la confesión? No escucho. Muy bien. Dios quiere que te avicine a Lui pensando a ti. Dios quiere que te acerques a Él pensando en ti, en tus pecados o pensando en Él. ¿Qué cosa quiere Dios? ¿Que te acerques a Él o a tus pecados? ¿Qué cosa quiere Él? Respondan. A Él. Más fuerte que estoy sordo. ¿Cuál es el centro? ¿Los pecados o el Padre que perdona todos los pecados? El Padre. No vamos a confesarnos como unos castigados que deben humillarse, sino como hijos que corren a recibir el abrazo del Padre. Y el Padre nos levanta en cada situación, nos perdona cada pecado. Escuchen bien esto. Dios perdona siempre. ¿Han comprendido? Dios perdona siempre. Les doy un pequeño consejo. Después de cada confesión, quédense un momento recordando el perdón que han recibido. Atesoren esa paz en el corazón, esa libertad que sienten dentro. No los pecados, que no están más, sino el perdón que Dios te ha regalado, la caricia de Dios Padre. Eso atesórenlo. No dejen
que se lo roben. Y cuando vuelvan a confesarse, recuerden, voy a recibir una vez más ese abrazo que me hizo tanto bien. No voy a un juez a ajustar cuentas. Voy a encontrarme con Jesús que me ama y me cura. En este momento me viene de darle un consejo a los curas, ¿no? A los sacerdotes. Yo diré a los sacerdotes que se sientan en el lugar del Dios Padre que perdona siempre y abraza y recibe. Demos a Dios el primer lugar en la confesión. Si Dios, si Él es el protagonista, todo se vuelve hermoso. Y la confesión se convierte en el sacramento de la alegría. Sí, de la alegría, no del miedo o del juicio, sino de la alegría. Y es importante que los sacerdotes sean misericordiosos, nunca curiosos, nunca inquisidores. Por favor, que sean hermanos que dan el perdón del Padre. Que sean hermanos que acompañan en este abrazo del Padre. Ma qualcuno potrebbe dire, io comunque mi vergogno. Pero alguno podría decir, yo igualmente me avergüenzo, no logro superar la vergüenza de ir a confesarme. No es un problema, es una cosa buena, es algo bueno. Sí. Avergonzarse en la vida a veces hace bien. Si te avergüenzas, quiere decir que no aceptas lo que has hecho. La vergüenza es un buen signo, pero como todo signo, pide que se vaya más allá. No permanecer prisionero de la vergüenza, porque Dios nunca se avergüenza de ti. Él te ama. Precisamente allí, donde tú te avergüenzas de ti mismo y te ama siempre. Vi dico una cosa che non è nel maschermo. Y les digo algo que no está en la pantalla. En mi tierra, a quelli sfacciati, a los di tutto male, li chiamiamo senza vergogna. A los caraduras que hacen todo mal les llamamos desvergonzados. Neviazanie, takich voláme nehanební. E un ultimo dubbio. Y una última duda. Pero Padre, yo no consigo perdonarme, por tanto, ni siquiera Dios podrá perdonarme porque caigo siempre en los mismos pecados. Pero escucha, Dios, ¿cuándo se ofende? ¿Cuándo vas a pedirle perdón? No, nunca. Dios sufre cuando nosotros pensamos que no possa perdonarci. Dios sufre cuando nosotros pensamos que no puede perdonarnos, porque es como decirle, eres débil en el amor. Decirle esto a Dios es feo, decirle eres débil en el amor. En cambio, Dios se alegra siempre de perdonarnos cada vez. Cuando vuelve a levantarnos, cree en nosotros como la primera vez. No se desanima, somos nosotros los que nos desanimamos. Él no ve unos pecadores a quienes etiquetar, sino unos hijos a quienes amar. No ve personas fracasadas, sino hijos amados, quizá heridos. Y entonces tiene aún más compasión y ternura. Y cada vez que nos confesamos, no lo olviden nunca, cada vez que nos confesamos, en el cielo se hace una fiesta, que sea así también en la tierra. Infine. Peter y Lenka. Y finalmente, Peter y Lenka.
Ustedes en la vida han experimentado la cruz. Gracias por su testimonio. Han preguntado cómo animar a los jóvenes para que no tengan miedo de abrazar la cruz. Abrazar es un hermoso verbo. Es un hermoso verbo. Abrazar ayuda a vencer el miedo. Cuando somos abrazados, recuperamos la confianza en nosotros mismos y también en la vida. Entonces dejémonos abrazar por Jesús, porque cuando abrazamos a Jesús, volvemos a abrazar la esperanza. La cruz no se puede abrazar sola. El dolor no salva a nadie. Es el amor el que transforma el dolor. Por eso, la cruz se abraza con Jesús, nunca solos. Si se abraza a Jesús, renace la alegría. Renace la alegría. Y la alegría de Jesús en el dolor se transforma en paz. Queridos jóvenes, queridas, les deseo esta alegría más fuerte que cualquier otra cosa. Quisiera que la lleven a sus amigos, no sermones, sino alegría. Lleven alegría, no palabras, sino sonrisas, cercanía fraterna. Les agradezco que me hayan escuchado y les pido una última cosa. No se olviden de rezar por mí. Gracias. En pie todos y rezamos a Dios que nos ama, rezamos el Padre nuestro. Padre nuestro, Otče náš, ktorý si na nebesiach, posveť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes, a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Largo, largo aplauso de los jóvenes. El Papa les deja puntos de reflexión importantísimos a los jóvenes, a quienes repite, a quienes les dice, no se dejen homologar, no fuimos hechos en serie, somos únicos y libres, estamos en el mundo para vivir una historia de amor con Dios, para abrazar la audacia de decisiones fuertes, para aventurarnos en el maravilloso riesgo de amar, para que el amor dé frutos, les ha dicho el Papa, no se olviden las raíces, rieguen las raíces, los padres y sobre todo los abuelos que les han preparado el terreno.
Lo que vemos en internet nos puede llegar rápidamente a casa, basta un clic y personas y cosas aparecen en la pantalla y luego resulta, ha lamentado el Papa, que se vuelven más familiares que los rostros de quienes nos han engendrado. Es una tentación desconectarse de la vida y fantasear en el vacío. No hace bien porque es una tentación del maligno. Dios nos quiere bien plantados en la tierra, conectados a la vida, nunca cerrados, sino siempre abiertos a todos. Y mientras el Santo Padre va saludando, son las 18:05 de la tarde. En Eslovaquia, el Papa, estimados oyentes y telespectadores, se dirigirá en coche cerrado al aeropuerto de Košice, distante unos 12 kilómetros, donde se embarcará para regresar a Bratislava, despidiéndose antes de los arzobispos de Košice, del alcalde y otras autoridades locales. Tras una hora de vuelo, el Papa se dirigirá a la Nunciatura Apostólica, donde cenará en privado y descansará para continuar mañana con el último día de programa de su viaje en Eslovaquia, que lo verá primeramente mantener un encuentro de oración con los obispos de Sastín en el Santuario Nacional y celebrar la Santa Misa en el mismo lugar en la solemnidad de la Beata Virgen María de los Siete Dolores, patrona de Eslovaquia. Será el último evento del 34º viaje apostólico del Papa, que al finalizar tomará el avión que lo devolverá a Roma, donde llegará a las 3:30 de la tarde hora romana. Los ha acompañado Griselda Mutual, que los saluda en nombre de la redacción, gracias a la asistencia técnica de Adriano Vitali, y gracias por habernos acompañado. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.